Bueno, primero es, ¿verdad?, el alivio de tú saber que el cáncer no está, que el cáncer se fue. Que eso para cualquier paciente de cáncer es la mejor noticia que le pueden dar en la vida. No hay otra noticia mejor que te llame el médico. Y a mí fue muy gracioso porque se supone que mi oncólogo no me lo dijera, se supone que me lo dijera la cirujana oncóloga que me terminó de sacar los nódulos que tenía debajo del brazo que salieron negativos. Se supone que yo iba a la oficina y ella me daba la noticia. Pero mi oncólogo me llamó por la noche el día antes y me dijo: "No es justo que ya te dé esta noticia, porque yo llevo trabajando contigo todo esto y tú has pasado por situaciones bien difíciles con esta quimioterapia por mi culpa. Así que yo te voy a dar la noticia. Estás en remisión, el cáncer se fue". Esa es la emoción más grande que uno puede sentir cuando te dicen eso. Luego, el aprender a vivir con todos los achaques que te da la quimioterapia. Porque se me cayeron las uñas, estoy con artritis, me salió osteoporosis, el dolor muscular es una cosa que estoy bregando, se me fue la masa muscular, bajé 25 libras en el proceso, estoy tratando de recuperar todo esto, pero se me duermen los dedos de los pies, neuropatía en los dedos de los pies. Se me entierran las uñas de las manos porque me están empezando a crecer, las de las manos y los pies. El pelo, pues, creció y está creciendo y crece porque mi pelote, yo tengo mucho y crece la mía, pero me cambió la textura. Ahora es risa y es como un moño que sigue creciendo para arriba, que no sé qué va a pasar. Yo digo que me parezco a Jimmy Neutron ahora, pero ya me lo he cortado como 3 veces para ver si vuelve a normal mi pelo, pero sigue saliendo igual con una vuelta que no estaba, así que ya mismo me verán. Yo no sé qué voy a parecer como una cosa extraña, pero en esas estamos. Pero estoy viva. Y eso es lo que uno lleva después de esto, es decir, estoy viva. ¿Que quieres normalizar tu vida nuevamente? Sí, la quiero normalizar. ¿Que quiero poder sentirme en paz físicamente? Sí. Siempre sé y sabré que soy paciente de cáncer, ¿verdad? Por el resto de la persona que le ha dado cáncer, siempre uno tiene esa espinita ahí, pero estoy viva y me salvaron la vida. Pues la perspectiva sobre la vida, hay otras prioridades más importantes. Por ejemplo, yo siempre estuve bien enfocada en mi físico, que si no puedo engordar, que si el chicho aquí, que si tengo que estar dura, que si tengo que estar corta aquí. Eso ha pasado a un segundo plano. Ahora mismo yo estoy en recuperación, estoy yendo poco a poco. Que no me veo físicamente lo mejor, o quizás como me veía hace 2 años atrás. Pues no me veo así, pues me acaba de dar cáncer. Así que tengo que entender que todo tiene un proceso, que puedo ir mejorando, que las mejorías, las cuestiones de dolores musculares, en los huesos, todo va mejorando a medida que voy empezando a hacer ejercicio, que también me lo dijo el oncólogo, tengo que empezar a hacer ejercicio. Lo que pasa es que entonces al hacerme la mastectomía no puedo hacer ejercicio de brazo ni puedo hacer ejercicio arriba porque estoy todavía con la cuestión de los implantes y de los expansores y todavía no puedo moverme mucho. Pero si estoy caminando y si ahora empiezo a hacer ejercicio para las piernas, porque yo sé que todo eso me va a ayudar. La cuestión que más me importa ahora en la vida es estar con mis seres queridos, compartir con mi familia, con mis seres que yo amo, buscar tiempo para estar con ellos. El trabajo para mí es una terapia, porque a mí mi trabajo a mí me gusta lo que yo hago. O sea que el volver a trabajar también es una terapia, pero también tengo que escoger lo que estoy haciendo. No puedo trabajar como estaba trabajando antes, que no tenía tiempo para respirar ni tiempo para mí. Tengo que saber que si voy a trabajar tanto, tengo que también tener un espacio para tener mi tiempo con mis seres queridos para disfrutar la vida también. Y en la cuestión de todo, de la cuestión, ¿verdad?, física, de qué sé yo, la alimentación. Ahora tengo que empezar a mejorar la alimentación. Porque al principio me dijeron: "Come de todo, tienes que engordar". Pues ya he engordado como 9, 10 libras, todavía me faltan como 8, 9 libras más para yo sentirme en un peso normal, que es el peso mío en 129, 130. Me faltan como 10 libras más para eso. Pero estoy poco a poco recuperando y cogiendo fuerza. Cada día me siento un poquito mejor y ese poquito es lo que vale. No puedo empujar a sentirme perfectamente porque no va a pasar. Porque después del proceso que he pasado, todo va poco a poco. Pero en esas estamos. Que no se quiten.
Porque a mí me escribió una señora el otro día que me dijo que ella tenía, que le acababan de diagnosticar cáncer de mama, que ella entiende que ese es Dios que le escribió eso para que ella se dejara morir. Y yo le dije que Dios, no, no, eso es lo que quiere Dios. Para eso Dios ha puesto tantas mentes brillantes en esta tierra para que puedan ayudar a las personas a seguir adelante, que no se pueden quitar. Hay momentos donde uno se decepciona, hay momentos donde uno está cansado, hay momentos donde uno dice, ay Dios mío, no puedo más. Conozco pacientes que le ha regresado, que siguen luchando, pues uno sigue luchando. La vida es demasiado valiosa y es una la que vivimos y estamos felices y tenemos que sentirnos que vamos a hacer el máximo para echar para adelante y para estar bien. No se pueden quitar. Vayan a chequearse. Yo sé que también hay muchos remedios naturales. Yo, honestamente, los remedios naturales para ayudar con la comida, con la limpieza del cuerpo, con las vitaminas, eso es maravilloso. Pero yo personalmente entiendo que a mí me salvó mi quimioterapia. El cáncer que yo tenía era un cáncer extremadamente agresivo, para el 98 no había cura y para ahora son esas 6 quimios radicales súper fuertes que le dan a uno para este tipo de cáncer y me salvaron la vida porque me quitaron el cáncer, estoy en remisión. O sea que por favor no se quiten y si quieren combinar las cosas, combínenlo, pero háblenlo con su médico porque también conozco a una persona dentro de mi del PR Oncology, donde yo estoy con Vallecillo, que se puso a tomar unos testes, que eran unos testes maravillosos que lo ayudan, pero contrarrestaban con el medicamento que le estaban poniendo y terminó en el hospital y casi se muere. O sea, hay que tener un balance y tener un cuidado. Las cosas naturales son maravillosas, pero también la medicina sabe lo que está haciendo. Así que yo tendría un balance entre las dos cosas. No me quitaría de una completamente ni de la otra completamente. Hacer un balance. Bueno, eso es algo que no, todavía yo no lo entiendo ni lo comprendo. Yo sabía que había mucha gente que me quería, pero también pensaba que le caía mal a alguna gente, porque uno no es un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero es masivo, como la gente se ha desbordado brindándome cariño y amor y oraciones y rezos y de todas las religiones, energías positivas, de todo, todo el mundo. Yo no sé cómo yo voy a poder pagarle a este pueblo lo que han hecho por mí. Todavía me conmueve cada vez que lo hablo. Yo camino por la calle y yo no puedo dar 3 pasos sin que alguien me pare y me diga, estamos orando por ti, estamos rezando por ti. Tenemos un círculo de oración y yo le agradezco porque yo sé que todas las energías y la unión que tuvo este pueblo para ayudar a salvarme es parte de mi recuperación. Cuando tantas voces se unen para pedir y para pedir ayuda y todo el mundo está deseándole bien a alguien, solamente algo positivo puede salir de ahí. Y yo le doy las gracias al pueblo porque yo entiendo que el pueblo, conjunto con mis médicos, son los que me han salvado a mí. Así es que estaré eternamente agradecido y trataré todo lo posible por ser una mejor persona y trataré todo lo posible de ayudar a las personas que me necesiten y de apoyar esta causa de lo que es el, ¿verdad? Lo de estar, sobre todo este mes, que es la prevención de cáncer de mama. Haré todo lo posible por estar presente en todas partes que me llamen mientras físicamente pueda para poder dar la mano y ayudar. El legado más importante que esto le puede dar a cualquier persona en cualquier momento, que cuando decimos que estamos prestados en este mundo, estamos prestados en este mundo. Yo, en verdad, yo creo que hay algo más después de aquí, no sé qué es lo que es, pero yo sé que hay algo más y quisiera que estuviera con todos mis seres queridos. Pero yo me falta mucho por vivir y me falta mucho por seguir viviendo. Porque quiero seguir viviendo, porque vivo una vida muy feliz. Así es que, nada, el legado es que estén, que se den cuenta que los seres queridos son muy importantes en la vida de uno. Si tienen una pelea con alguien, una bobería, o con sus padres, o con sus hermanos, olvídense de eso, denle un abrazo. Uno nunca sabe hasta cuándo esa persona va a estar, o hasta cuándo tú vas a estar, o qué puede pasar. O sea, no vale la pena pelear, no vale la pena estar molesto, no vale la pena, no vale la pena. Vivimos una vida y es tan corta y se va tan rápido. Esto me lo dijo mi mamá un día
ya ella tenía como 80 y pico de años, se me quedó mirando y me dijo, me da una pena porque es cierto. Me dijo, ay, Marian, es que uno cierra los ojos y cuando abres los ojos la vida ya se te fue. Y es una realidad. Así es que el legado más importante que yo puedo decir es amar al prójimo, como decimos en la Biblia, y ser felices. Sean felices. La felicidad se puede buscar. Hay momentos que no nos sentimos felices, que estamos molestos por cualquier cosa. Pero tengo un amigo que el padre se murió y le destruyó la vida. Y él se levantó al otro día y dijo, mi padre no querría que mi vida estuviera destruida como estoy. Así que yo me voy a dedicar a ser feliz. Y se levantaba todos los días después de la muerte de su papá, se acostaba llorando y se levantaba al otro día y decía, yo soy feliz. Y se ha dedicado a ser feliz. Y esa va a ser lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Puedo llorar en mis momentos, pero todos los días me voy a levantar y voy a decir, yo soy feliz. Ese es el mejor legado que quizás les puedo dejar. Sean felices y que Dios los bendiga. Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.